Igual tema, el acompañamiento que nos acaba de dar el Contralor en el tema de agua y saneamiento básico, donde tenemos 32 obras atrasadas y unos millonarios recursos, cerca de 30 mil millones de pesos, que no fueron ejecutados por el director de la UAE, Rubén Olarte, y 42 mil millones que no había apropiado esta vigencia, donde afortunadamente por la intervención del señor Contralor logramos poner en evidencia estas irregularidades y gran afectación ambiental y social que indigna a las comunidades de los corregimientos y que afecta inclusive a la ciudad de Santiago de Cali.